Hi, teacher. Hello, Edgar. How are you? Bye. En tráfico todavía. Oh, you are on traffic. But are you close to your house? ¿Estás cerca de casa o andas algo lejos? Algo lejos, bajando Constitución, voy. So, ¿como en cuánto tiempo más o menos en casa? Una media hora, espero. Ah, ok. Ya va a ver. Perfect. Ok, perfecto entonces. Perfect. Creo que llego. Estoy verde. Sí. Ok, perfecto. So, con tal que lleguemos antes de las 9 por la encuesta de satisfacción. Sí, eso estoy. Eso quiero. Yo creo que sí. No, yo no lo estimo una media hora. Ah, ok, perfecto. Esperemos que así sea entonces. Sí, eso espero. Eso okay. Espero, teacher. Ok, perfecto. It's okay. Okay. Thank you. Okay, no problem. Good evening. Good evening. How are you, Ana Beatriz? Nice. And you? I'm very well, thank you. Ready for the last class of this module. Okay. Oh my God, les agarró la tarde a todos por ser Friday, creo yo. Solo. Y este día es tráfico pesado, más por la lluvia. Sí, así me estaba contando Edgar ahorita, que dice que va en el tráfico ahorita, que está algo complicado. It's kind of complicated. Está terrible. Ah, me imagino, I imagine. Hi, Mr. Nelson Gabarrete. Good evening. Hello, María and Jacqueline. Good evening. Good evening. How are you today? Atareado, pero bonito. I imagine. Hi, Jacqueline. Hi. How are you? Good evening. How are you doing? So good. And you? I'm very well, thank you. Thank you for asking. Hi, Oscar and Juan Carlos and Mauricio. How are you doing? Hi, teacher. Hello, how are you doing? Fine, fine. Fine. Ready for the last day of the module. Okay, so
Vamos a empezar entonces con la asistencia porque ya estamos 4 minutos retrasados. We are 4 minutes behind. All right, let's see. Ana Abigail. Ana Beatriz. Present. All right. Carlos David, no, all right. Edgar is present. I think he's in traffic. All right. Thank you very much. Amber. I'm here. Okay. Sarai. Yo que tengo problemas ahí con la conexión. Okay, thank you for informing. Seven, okay, let's see. Jacqueline Lizette. Juan Carlos. I'm here. All right, thank you. Eunice. María Elena. I'm here. All right. Mauricio. Present. Nelson? Thank you. Okay, thank you, Mr. Cabarete. Nestor? Present. Oscar? Present. Roxana? No, right. Wendy either. Wendy? Is Wendy connected? No? Okay. Let's continue. Jacqueline Gloribel? Present. Jocelyn Joanna? Jocelyn Joanna, not connected yet. And Yesenia Marisol, all right. Okay, we have to start. Sarai is getting connected, I guess. Let me put the attendance here, 6. Yes, vamos a ver quién más se acaba de conectar. Jacqueline Rivas at present. Oh yeah, solo los. Okay, very good. So let's start. Okay, so listen. As you know, today is the last day of class, right? Of this module. Es el último día de clases del módulo 2. So it's the last day of class of this module, all right? So we will finish unit 4. We will finish unit 4 today. And remember that at 9 sharp, 9 p.m., we have the questionnaire, all right? We have the satisfaction questionnaire. Tenemos la encuesta de satisfacción, okay? So please, try to be connected at that time. Yo sé que van a estar conectados, pero siempre hacer hincapié de que a esa hora específicamente debemos estar al 100 conectados y concentrados a las 9 p.m., ¿ok? Para que todos estemos listos para hacer la encuesta de satisfacción. ¿Ok? Please, por favor, please. Ok, so let's start today's class. And as I remember, yesterday, you took notes about 2 items. And you took notes about some possible problems for the 2 items. Yes, do you remember? ¿Recuerdan? Do you remember? Yes. Yes, okay, perfect. So you have 2 items, right? So did everyone do it? ¿Todos lo terminaron? Yes. Yes, yes, okay, perfect. Thank you, Mr. Gavarrete. Yes, excellent. So we will use this information today. Vamos a usar esta información hoy. We will use this information today, okay? ¿Se me escucha? ¿Me confirman, por favor? Te he cortado por ratito, dicho. Okay, it's raining. Es porque está lloviendo por acá otra vez. Pero si en algún momento no escuchan una indicación, me lo hacen saber, por favor, okay? Okay. Okay, perfect. Creo que Mr. Gabarrete sí está escuchando perfectamente. ¿Los demás? ¿The others? Yes. Yes, teacher. Yes, okay, excellent. That's very good. Thank you very much. Okay, so listen. To start, we need to use this information you have. The information about the 2 items and the possible problems. Where do you need the information? ¿Dónde necesitan esta información? Let me share. Déjenme compartirles. Let me share. You need the information here. Necesitan la información acá. This is page 46. Es la página 46. Page 46. So listen. Basically, you need to complete this complaint form. Necesitamos completar este formulario de quejas. We need to complete the complaint form. So,
Imagine you start, you say name of the complainant, Bernardo Martinez, date, and you can write today's date. Yeah. Pueden escribir fecha. La fecha de hoy. Ajá, date, that's right. Que sería May, what? May 8th, el número ordinal, no el cardinal, número ordinal. May 8th, 2021, okay? Home phone number, si tienen número de casa, you do it. Work phone number, puede ser el de celular, okay? Yes, o el del trabajo. Yeah, please, work phone number. Fax number, creo que eso del fax ya no existe mucho, right? No. I don't think so. Ahora solo el correo electrónico. So, street address, la dirección. Dirección. The city, if it's San Miguel, San Francisco, Otera, I don't know. Or any other city. Email address, su correo electrónico. And then complaint information. Describe the nature of the complaint. Van a escribir la naturaleza de la queja. For example, ¿cómo van a empezar? How will you start? Podrían decir, por ejemplo, I have a problem with the laptop. I have a problem with the laptop. Usando siempre la frase que hemos estudiado. O podría ser, I would like to report a problem with the laptop. Podría ser, right? Using the structures we studied, usando las estructuras que ya estudiamos. Y luego empiezan a escribir los problemas. It doesn't turn on, no enciende, o it crashed, o it is broken, se arruinó, no sé qué van a usar, okay? Or the software doesn't work, o un software no funciona, I don't know. Okay, it's up to you. So basically you here, you need to report the two problems you have. Aquí van a reportar los dos problemas que tienen, solo que lo van a hacer en forma de párrafo. In paragraph form, okay? Then the signature, si quieren hacer la firma, signature of the person making complaint y la fecha. Están haciendo la queja, okay? The date. So, do you have any question? ¿Tienen alguna pregunta? Or it's clear? Pero la fecha, la misma fecha de arriba, usaríamos abajo. Yeah, yeah, the same date. It's okay, no problem. The same date. Okay. Yeah. So, here you can start, for example, I have a problem with the laptop. O los que escribieron con la washing machine, mm-hmm. podría ser, I have a trouble with the washing machine. Or I have an issue with the washing machine, I don't know, okay? Y luego describen los problemas que tiene la washing machine, okay? So let's work, trabajemos entonces, let's work. This is individual, y esto es individual. This is individually. Okay. This is on page 46, está en la página 46, on page 46, okay?
Teacher. Thank you, Arnulfo. I can see you, you finished. Yes, who said teacher? ¿Quién dijo teacher por ahí? Yo. Eunice. Lloyd. Eunice. Yes, tell me, Eunice. Eh? It's only about. Sorry? It's only about one equation. No, you need to. Only the two problems. One. No, the two problems you have, okay? Los que escribieron okay. Ayer, the problems you took notes about yesterday, okay? Teacher, only one item or two items? Two items, the two items, okay? Two so items. Basically, okay. On the complaint form, you here on this space, you need to report the two problems, I mean the two items, okay? And the problems, right, with the two items, yeah? And it's like it's like a paragraph. Lo van a hacer como en forma de párrafo, okay? Todo seguido. It's like a like a little paragraph. Teacher. Yeah. En la parte que dice name of complainant. Es como yeah. El nombre de la denuncia. Ahí tengo que poner como la queja del equipo. Where? ¿Dónde va eso? Where is that? Arriba. Name of complainant. No, no. It's name of complainant. La uh-huh. Persona que se queja. It's your name. Ah, en este caso yo. Yes, because it says complainant. Complainant ah. Es una persona. Ah, sí. Okay. Complain, así como está acá, es una queja. Complaint, queja. Ah, ah ok. Complainant es la persona que se queja, ¿ok? Ok. Thanks. All right. All right. Hola. Hello. Teacher,
no sé si escuché mal, son dos artículos y dos problemas de cada artículo. Exactly, de los que escribieron ayer. Ya los tienen, ayer básicamente ayer hicieron eso. Solo están pasando la información. You are only passing the information, Amber. En realidad no lo hice ayer. Ah, creo ok. Que vine después de eso, no sé por qué no lo hice. Ah, ok, entonces sí, tendrás que hacerlo de nuevo. So, choose two items. Elige dos artículos y escribes tres problemas de cada artículo. Ah, tres problemas de cada artículo, sorry. Three problems for each item. ¿Tres o dos? Three. Three problems. So you select two items, right? Select two items. Can be, what, a laptop or a cell phone or something, okay? And then you write three problems, three possible problems for each item, okay? Okay. Please, when you finish, do the same. Raise your hand, okay, to see the people who are like getting it done, all right? So please, when you finish, put the hand up in reactions. So basically here in El Salvador, you don't use complaint forms, right? Because you only call tech support and you inform about the problem in El Salvador, okay? It's not common to use like a form to report a problem. But in other places, it's common to use like a specific form, un formulario, a specific form to report the problem, okay? That's why this is important, okay? This is very important because of that. All right, two more minutes, dos minutos más, two more minutes, and we go to the next activity.
Hi, Jacqueline Garcia. Good evening, teacher. Do you have good connection today? Jacqueline Hola. García, ¿estamos bien con la conexión hoy? Hola. 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 Hola, hola. Hola. ¿Me escuchas? Es que se congela un poquito la pantalla. Ah, ok. No sé si es mi internet o qué, pero ayer me sacó y me volvió. Ah, ok. Solo intentes, si tiene problemas con el internet, intente estar conectada a las 9, por favor, en punto, para que, por si tiene algún problema, ok, aunque sea con el celular, como dicen, con los datos del celular. Sí, ahorita en eso estoy con el teléfono. Ah, ok, perfecto, perfect. Thank you very much. Ok, everybody, so time is over. So listen. Using the information you have in the form, in the complaint form, using this information, you have two items. And you have three problems for each item, okay? So using this information, we will practice a conversation, but using this information you have, okay? Which conversation? ¿Cuál conversación? This conversation. I will give you an example, okay, about how to do it. Le voy a dar un ejemplo. I will give you an example. So this conversation is on page 45. Esta conversación está en la página 45. It's on page 45. Okay, now, let me give you one example. Imagine the problem you have is with the laptop. Okay, imagine, just imagine. I will just give you one example, okay? Le daré un ejemplo solamente. And you call tech support or IT department. Llamamos al departamento de tecnología o de information technology. And you say, thank you for calling the IT department. Hello, my name is Bernardo Martinez, using real information, right? So you say, hello, my name is Bernardo Martinez. And I need to file a complaint about my laptop. About my laptop. Okay, so you mentioned about my laptop. I'm sorry to hear that. Please describe the problem. So this doesn't change. Esto no cambia. This doesn't change. And then I go. I can say, for example, it didn't turn on yesterday. And when it turned on, it was frozen. Se congeló. It was frozen, all right? It's only one example. Solo es un ejemplo. It's only one example. Let me send someone a complaint form. We can send a new laptop in no time. But maybe, tal vez aquí ustedes están reportando un celular. So you say, we can send a new cell phone in no time or washing machine. Algunos eligieron washing machine, creo. So you say, we can send a new washing machine, a machine in no time. Thank you. You are welcome. All right. So the idea is that you practice using the problems you have, the four problems. La idea es que tomen turnos y primero alguien que sea el de soporte técnico. All right. Y luego la otra persona reporta los dos problemas, reports the two problems, okay? Then you change, luego cambian. Y el que reportó el problema ahora es el de tech support, okay? So the idea is to practice the conversation using the information you have on the complaint form, okay? Usando la información que tienen en el formulario de quejas. So do you have any question? The conversation is on page 45, está en la página 45, it's on page 45. So any question about what you have to do? ¿Alguna pregunta? Any question? Or it's clear, estamos bien. It's clear? ¿Está claro qué van a hacer? So you will go in pairs, vamos a ir en parejas. We will go in pairs, okay? So any question, ¿alguna pregunta? Clear? Clarito? Very clear? All right, very good. So let's go to practice in pairs. Remember, you need to speak about the two problems. Necesitan hablar de los dos problemas, right? Primero practican la conversación una vez, one problem. La conversación otra vez, second problem. Then you switch roles, luego cambian roles. Then you switch roles. Y ahora su compañero, conversation one, reportan un problema. Conversation two, la segunda vez, report the other problem. Reportan el otro problema, okay? So, are you ready? ¿Están listos? Teacher. Yes.
hay que tomar nota de... No. It's just practice. It's just for practicing, okay? Solo es para practicar. Ya tienen los problemas de todas formas. You have the problems anyways. Mm-hmm. Okay. All right. Okay, let's go to practice. Vamos a practicar entonces. Let's go to practice. Teacher. Yeah. Yes, Edgar. Y no me puedo meter, aunque sea una pareja, solo de oyente. Bueno, en un trío sería en este caso. ¿De oyente? Ajá, no se sí, puede. Ya te envío yo entonces, yo te enviaré a un equipo. Ajá, en un momento, solo para escuchar la pareja nada más. Ok, I will send you in a moment, te enviaré en un momento. Ok. Okay. Solamente eso tengo. Espero que me sí, sirva. Ese sería uno. Ajá, ese sería uno. A ver, comenzamos. Entonces. ¿Verdad? Ok. Ana Beatriz, usted sería María. Bueno, voy a inventar el otro problema entonces. Ah, no sé, solo usted y yo quedamos. Lo estoy viendo. Bueno, voy a hacer otro problema. Lo voy a hacer con la laptop. Aquí el problema. Se fue, va. Nos fue. La sacaron. No, yo creo que son la pareja de dos, quizás, ¿verdad? Vaya, ya la tiene ahí. No, ahorita. ¿Cómo van, Juan Carlos? Mr. Gabarrete está terminando la última tarea. Ah, ok. El último problema que tiene. Ok. Para hacer los turnos de una sola vez. Ok, perfecto.
Ok. Quiero una duda. Adelante. Que está viendo. It es it doesn't. Yes. O it doesn't. It, o sea, el it es solo it, ¿verdad? Sin el verbo, sí, sin el to be. No. It doesn't. In this case, it doesn't work. Por ejemplo, it no es sin ese. Okay. Yeah. Sí, eso va a ser siempre, ¿verdad? Yes. When we use the simple present, cuando usamos el presente simple va a ser el doesn't en negativo. It doesn't work, por ejemplo. O it doesn't turn on, no enciende la computadora, right? It doesn't turn on, okay. For example. Mm-hmm. Okay. Yeah. Pues sí, Mr. Gavarri. Okay, ya la tengo. Ya tengo la otra, el otro problem. Ah, pues ahorita le pregunto. Okay. Thank you for calling the IT department. Hoy me dice su nombre. Esa es la conversación de que estábamos ayer. En la página 45. En 45. Okay. Yes. Hello, my name is Nelson Gabarrete. I'm sorry to hear that. Please describe the problem. Well, I tried to make calls and it doesn't work. Let me see someone with a complaint form. We can send a new cell phone in no time. Thank you. You're welcome. Okay. Que Dios, así lo voy a dejar entonces. Ok. Teacher, ahí tengo dudas. ¿Ya? Como ahí dijo que describiéramos los dos problemas que teníamos con el equipo. Exacto, the three problems. Eso, ajá, los tres tenemos que describir en ese párrafo. No, no necesariamente. Not necessary. Maybe you can describe. Okay. Or one, dos o uno. Okay. Yeah. Solo con este. Okay. Okay. Thank you. All right. So Sarai will practice with you too. Sarai también practicará con ustedes. She will practice with you. Yes, teacher. Okay. Entonces, si quiere Abigail, pregúntele o háganlo con Sarai. Sí. Chévere. Thank you for calling the IT department. Hello, my name is Hazel, and I need to file a complaint about my cell phone. I'm sorry to hear that. Please describe the problem. That cell phone doesn't turn on. It was good yesterday. I believe the screen is failed. Let me send someone with a complaint form. We can say a new cell phone in no time. Thank you. You are welcome. Hoy si quiere hágalo usted, Hazel, con Néstor. Thank you for calling the IT department. Hello, my name is Néstor Ramírez. And I need to find a complaint about my right the problem. It was very slow yesterday, and I was stuck
stock paper this day? Let me send someone with a complaint form. We can send a new printer in no time. Thank you. You're welcome. Le pregunto, empiezo yo ahora, Sarai. Okay. Thank you for calling the IT department. Hello, my name is Hazel, and I need to file a complaint about my computer. I'm sorry to hear that. Please describe the problem. Me aparece el profe. Teacher. Estilo Aladino. We have a microphone. No sé, ¿cómo se dice duda? We have a doubt. We have a doubt. We have a doubt. We have a doubt. We have about. Yeah, what is your doubt? Doubt. About doubt. Something. Okay, tell me. It did. We don't remember about this topic. About the acerca del it. Del did. Didn't. It's because we haven't studied this topic. No hemos estudiado este tema aún. Es el pasado. It's the past. Okay? It's the past. Pero el didn't, el didn't se usa en pasado. Es para el pasado. Se usa el didn't en negativo y el verbo. Exactamente. En vez del don't, usamos el didn't y es para usar, para hablar en pasado, to speak in past. Entonces, cuando digo, he didn't turn on today, estoy diciendo, no encendió hoy, pasado. No encendió. It didn't turn on today. Igual acá, donde it's dice... It's like was. Ajá, igual aquí con el was, a eso iba. Donde dice, it was very slow yesterday. El was también es el pasado del verbo to be. Estuvo muy lenta ayer, estamos hablando en pasado. It was very slow yesterday. Ajá. Ok. Yeah. Aquí el didn't lo pueden usar con cualquier otro verbo. Okay. Okay. Yes. Pero es como el it, he, she es didn't o todo. No, this is general. El didn't es general para todos los pronombres, for all the pronouns. Okay. Yes, it's general. Okay. Yeah. Okay. Entonces, pudiéramos decir it, the air conditioner, it was calling this morning. And no, it didn't call it. And it was lake water and didn't turn on. ¿Verdad? Hey, teacher, ¿y qué relajo le hicieron en otro grupo a estas dos niñas? Su micrófono, teacher. Oh, I'm sorry. Yeah, el problema es que Jocelyn se acaba de conectar y la quiero mandar junto con Hazel Saría a otro equipo para que practiquen, ¿ok? Ahorita las envío. Give me a moment, please. En ninguna parte la quieren. La barbaridad. Qué mal. Bueno, ni modo. Gusto de verlas. Vaya, sigamos.
Vaya, second problem. Ajá. I'm sorry, girls. Las quería enviar juntas para que practicaran juntas a un equipo diferente, ¿ok? That's why. Por eso es que las mandé. Ok. Es que no las quería en ningún equipo, ¿ok? Hago la aclaración. Ay, teacher. Ya. Yeah. Quería nos que está practicaran. Cascando porque entramos tarde. Quería que practicaran juntas, que es muy diferente. Which is very different, ah. ¿Ok? ¿Y qué vamos a practicar? I, Hazel knows, I guess. Hazel, can you explain to you? Hazel? De la conversación de ayer, vamos a, bueno, ya hicimos dos. Ajá, porque ahí donde no sé qué, de, qué pudiéramos poner, no sé si me... I have a problem with the memory in cell phone. No, yo creo que puede ser nada más que digas not a set. The cell phone not accept. No, ¿cómo es? Aceptar. Ayúdenme. It doesn't accept. Diríamos it. Doesn't. Okay, okay, listen, Amber. Then you know that the problem is about the cell phone because above, dijeron, I need to file a complaint about my cell phone, ¿verdad? Ya yes. Dijeron, ya no necesitas decir the cell phone otra vez, mejor di it. Ah, okay. It doesn't affect my memory card. Ah, okay, yeah, that's the problem. It doesn't accept mm-hmm. my memory card. Mm-hmm. Mm-hmm. Eso sería ya que no. I doesn't. It. It doesn't accept my memory card. Accept my memory. Vaya, con eso ya tiene los dos problemas. Ahora practiquemos. Ok. Vale, comienzo. Thank you for calling the IT department. Hello, my name is Jacqueline Garcia. And I need to fill a complaint about my work terminal printer. Con su información, Jacqueline. With my, ¿a dónde? ¿Dime de qué? Es que ahí sería solo con about my printer. Okay. Tendría que decir about my printer. Entonces, donde dice I need to, no lo digo. Solo about ¿cómo my no? Printer. ¿Cómo no? No, o sea, vaya. Usted va a reportar un problema de una impresora, ¿verdad? Entonces tendría que decir, hello, my name is Jacqueline García. I need to file a complaint about my printer. Ah, ok. Vale, otra vez. Uh-huh. Thank you for calling the IT department. Microphone. Oops, sorry. Hello, my name is Maria Ochoa and I need to complain about printer. About my printer. I'm sorry to hear that. Please describe the problem. Ay, quiero ver dónde era. I doesn't need to set my memory. Uy, no, ese sería el del teléfono. Sí. He said, it was very slow yesterday. I can printer. Let me send someone with a complaint form. We can send a new new printer in the time. Thank you. You're welcome. Ay, ahora con el segundo artículo. Ya entendido, ya entendí. Ahora con el otro artículo. Okay. Thank you for calling for IT department. Hello, my name. Thank you. Are you ready, Maria? Did you finish? Yes. Did you speak about the four items? Hablaron de los cuatro artículos, the four items. Excellent, very good. So you are ready to report.
they need tech support. Y para la cafetera sería lo mismo también. Sería, bueno, no sé. Es cafetera normal, ¿verdad? De mesa. No sé. Es cafetera de mesa. Sí. No es cafetera de mesa o es de dispensador. Ah, ok. Entonces llamaremos a las personas. Por como ese es un outsourcing. Encargado. ¿Cómo se dice encargado, teacher? Andy, por favor. The person in charge. ¿Cómo se dice, teacher? Persona encargada. Person in charge. Person in charge. Persona a cargo. Charge. Person in charge. Okay. Persona a cargo. Yes. Okay. Thank you. Thank you. Let me send someone why a complete form, right? And read no change support and phone call a person in charge. Thank you. You are welcome. Okay. Gracias. Okay, everyone, it's time to report your conversation. So I will select some pairs. So in these pairs, you can only speak about one problem, okay? You speak about one problem and then you switch. Hablan de un problema y luego cambian roles y hablan, la otra persona habla del problema, okay? So the idea is that the two of you report the problem. Ambas personas o ambas partes en la pareja reporten el problema. That's the idea, okay? So let's start. Empecemos. Let's start. So, Eunice, who is your pair? It's Oscar. It's Oscar. Okay, so Eunice, you decide. If you report the problem first, Oscar reports the problem secondly, okay? So it's up to you. So are you ready? Mm-hmm. Okay, go ahead. I report the problem. Okay. Okay, and then you switch. Luego cambian, entonces, and then you switch. Okay. Hello, thanks for calling the IT department. Can I help you? Okay. Sorry, wait a minute, please. Compa, era 39, ¿verdad? 45. El diálogo. 39, right? It's on page 45. 45, Loida. Page 45. El diálogo. Yes, the conversation is on page 45. The conversation. Yes. Okay. Hello, my name is Eunice, and I need to file a complaint about my air condition. I'm sorry to hear that. Please describe the problem. It didn't call in. It was lake water and didn't turn on with the control. Let me send someone with a complaint for. We can send a new air condition in now. Thank you. You're welcome.
Really? Are you sending a new air conditioning? Yes. Air conditioning. Okay, yes, or you can say AC. Okay, so now switch. Ahora cambien. Now, Oscar, now you report the problem, okay? Okay. Hello, thank you for calling the AT department. Hello, my name is Oscar Villatoro, and I need to file a complaint about my monitor. I'm sorry to hear that. Please describe the problem. I would like to report trouble with the monitor brightness. It's very high, and I have problem with the power cable. Let me send someone with a complaint for we can send a new monitor in no time. Thank you. You're welcome. Oh, nice. That's awesome. Excellent. Very good. Great. Thank you, Loida and Oscar Arnulfo. Thank you very much for the conversations. Now let's listen to another pair before we go to the questionnaire, okay? Escuchemos otra pareja antes de ir a la encuesta. Tenemos tiempo para una pareja más. So let's listen to Sarai. So she was a little late, but I think she is ready. So Sarai, who is your pair? Is Jocelyn. Are you ready? ¿Cómo es so model? Yes. Kind of ready. Okay. Yeah. We listen to you. Okay. Jocelyn, thank you for calling the IT department. Hello, my name is Jocelyn Garcia. I need to fill a complaint about my door. I'm sorry to hear that. Please describe the problem. It's the door. Its door make a lot of noise. The doors knock when I open, and door is closed, and I don't have the key. Let me send someone with the complaint form. We can send a locksmith in no time. Okay, thank you, Hazel. You're welcome. Thank you. Now you switch, all right? Okay. Wait, but you... sí. Yes. Okay. Hazel, thank you for calling the IT department. Hello, my name is Hazel Renderos, and I need to file a complaint about my cell phone. I am sorry to hear that. Please describe the problem. The cell phone was turned on yesterday, but today doesn't turn on. I believe the screen is not very good. Let me send some wire complaint for. We can send a new cell phone in no time. Thank you. You're welcome. Okay, thank you very much, girls. Thank you. Okay, great job. Thank you very much. Do you know what locksmith is? ¿Saben qué es locksmith? Locksmith. Sarai mentioned locksmith. Any idea? Okay, what is it? What is it, Sarai? Cerrajero. Cerrajero. Locksmith is el cerrajero. Okay, thank you very much, girls. So, en ese momento voy a cambiar a español y en ese momento son las 9:01, ¿ok? Así que vamos a empezar la encuesta de satisfacción. Aquí quiero que, yo sé que siempre están enfocados y siempre están prestando mucha atención, pero aquí quiero que estén muy enfocados en lo que vamos a realizar en este momento, ¿ok? Así que vamos a dar inicio entonces. Solo les pido de favor que tengan a la mano la información que se les brindó a través de WhatsApp.
Ok, se le mandó un WhatsApp con alguna información. De hecho, se mandó al grupo esa información, ¿verdad? ¿Sí? Que tengan a la mano esa información, por favor. Muy bien. Básicamente, al grupo de WhatsApp se mandó la información de que van a necesitar, ¿verdad? Ahorita veo el mensaje. Sí, ahí aparecen los datos del curso. Así que tengamos eso a la mano para estar copiando y pegando, porque como saben, alguna información se va a copiar y se va a pegar. No es que vamos a estar digitando la información, ¿ok? ¿Por qué hacemos esto? Porque a veces nos puede escapar una coma o un guión o un número diferente. Así que alguna información solo la vamos a copiar y pegar. ¿Ok? Muy bien. Si gustan, lo hacemos todos juntos para que vayamos paso a paso. Yo voy a ir llenando para mostrarles cómo lo van a hacer. De igual manera, ustedes pueden ir llenando también su encuesta de satisfacción. ¿Ok? Así que si pueden abrir su encuesta de satisfacción todos, vamos a ir paso a paso para que lo hagamos de una manera correcta, ¿ok? Empecemos entonces. Les voy a compartir por acá. No importa que se apague la cámara. No importa. Con tal que estén haciendo la encuesta, no hay ningún problema. En este caso sí les voy a permitir. Ok. It's okay, no problem, okay. No hay problema. Muy bien, entonces en este momento estoy abriendo la encuesta yo para poder compartirles y decirles qué es lo que tienen que hacer específicamente, ¿ok? Déjenme compartirles pantalla entonces. Muy bien, espero que todos ya estemos en la encuesta de satisfacción. ¿Estamos ahí todos? Encuesta de satisfacción inglés. No. ¿Ya la abrieron? No, todavía no. La verdad, estoy cargando una computadora. Les espero entonces, no hay ningún problema. Porque lo estoy haciendo todo desde el teléfono. Ah, ok. Les espero entonces, no hay ningún problema. Les espero. A mí ya me cargó, teacher. Ok, perfecto. Juan. Teacher, ¿será que me comparte el link para poder entrar? Ahí está en el grupo, Rival, Jacqueline. ¿Verdad que como IDECON aparecemos en la empresa? Ahorita le verifico, Ember. Ahorita le verifico esa información. Ahorita le verifico esa información, permítame. Sí, no estoy seguro. Sí, ahorita. Ok, gracias. Bueno, pero ahí Juan Carlos dijo ahorita importaciones y decoraciones, pero igual ahorita les corroboro. Ember, vamos a ver. Yo creo que es abreviado. Sí. Sara, no grite, por favor. Vaya, Jocelyn, no grite, por favor. Juan Carlos. Ahorita estoy creando el documento para corroborar. Ember. Okay, just give me a minute. Solo regálame un minuto. Teacher, es que sería mejor que hicieran dato por dato separado. El código en un solo, el nombre, la fecha, porque estar copiando y pegando, bueno, por lo menos los que estamos desde el celular es algo complicado. Entiendo. Sí, se complica un poco. Ya vamos a ver. Ahorita. ¿Y en la compu me voy a mi correo? ¿Cómo? Ahí sí. ¿Podría? Siempre le da el enlace. Ah, sí, en el correo no, 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 es el enlace correo, del WhatsApp. Mire, ajá, pero, yo como lo he hecho fácil ahorita es que he abierto el WhatsApp en la computadora y de ahí estoy copiando y pegando lo que necesito. Eso les iba a sugerir ahorita, de hecho, Ember, muchas gracias. Tengo la computadora. Bien, Ember. Yo no tengo computadora, así que. Aparece. Yo tengo computer, pero. Yo no tengo ni pistón ni nada que dar. Vaya. Ember, veamos. Ember, aparece guarde como. Guarde silencio, diga, profe. Aparece como importaciones, decoraciones y comunicaciones. La I es con esa I que ponen, así que es bien, bien rara. Importaciones, decoraciones y comunicaciones. Okay. Gracias, teacher. Ok, como A, T y T. Ok, es ahí. Ok, gracias. Ok. Ay, Dios. Muy bien, bueno, sigamos entonces. Let's continue. Bien. No puedo copiar, teacher. Así que voy a hacerlo. Vaya, si va uno a la vez para que no nos confundamos, porque si hablan todos a la vez nos vamos a confundir muchísimo, ¿ok? ¿Quién me dice que no puede copiar?
Hola. ¿Quién me dice que no puede copiar? ¿Quién me dice que está bolo? ¿Quién me dice que no puede copiar? Yo no puedo copiar. ¿Está desde el celular, Jocelyn? Ok, desde el celular está. Y desde mi celular, sí. Por eso ya les dijeron mejor que mande cosa por cosa, Ticho. Ok, vaya. Yo ya lo hice, que lo copié en el celular. Vaya, les voy a mandar ahorita entonces al celular la orden de inicio para que avancemos, ¿ok? Vaya, vamos primero entonces a la orden de inicio. Ahorita se las mando al celular. Ahí solo copian esa orden y la pegan, ¿verdad? Ahorita les envía la orden de inicio al celular para que estemos en sintonía. ¿Estamos con la orden de inicio? Ya la copié. Ahorita voy a pegarla. Voy. Ya. Estamos con la orden de inicio, ¿sí? Vaya, luego después de la orden de inicio que se la mandé al celular en este momento, seguimos con el nombre completo. Nombre completo, ¿ok? Y revisen que sus apellidos estén bien, por supuesto. Escriba su. Dice, ingresa el número completo de la orden de inicio. Con guiones flecas. Solo cópiela, don. Nelson, solo cópiela, ahí la mandé al WhatsApp y la pega nada más, no la vaya a estar, copia y pegue aquí en el formulario, en la encuesta. ¿No la puede pegar usted, teacher, para que se mire? ¿Perdón? Pienso que si la copia usted para tomarle el ejemplo ahí. Ah, ok, perfecto, sí lo puedo hacer. Vaya, así de esa manera, vaya, ya la pegué, como ya la había copiado. Ahí ya la pegué, ¿ok? El teacher no lo hallo. Ahí en el grupo está don Nelson, en el grupo. En el grupo de WhatsApp, en el grupo de WhatsApp, ahí se la dejé. Vaya. Teacher. ¿Sí? ¿Sí? Grupo de WhatsApp. Teacher. Adelante, Jocelyn. El número de celular es sin guión, ¿verdad? Es sin guión el número de celular. Sí, sí, no hay problema. Okay. Vaya, estamos en el nombre completo, ya estamos. Ya nombre estamos completo ahí, de la nombre completo de nuestra empresa, ¿verdad, teacher? No, allí donde dice nombre completo es su nombre. No, estamos no, en el número 2. Donde dice empresa, vaya, donde trabaja. Vaya, no se me adelanten mucho porque o si no nos vamos a confundir algunos, ¿okay? Estamos en nombre completo, vaya, ya terminaron todos el nombre. Sí, nombre completo. Ya. Vaya, correo electrónico, el correo electrónico que proporcionaron para registrarse, ¿ok? No me vayan a escribir otro correo electrónico, o si no, ya caímos en error. Ya, teacher. Ok. Luego pasamos al número de celular, ¿ok? Que alguien estaba preguntando ahí. No es necesario que lo dejen con guión, no, ahí no importa eso. Su número de celular. No otro número de celular, el que tienen, que han proporcionado, por supuesto, también, ¿verdad? No otro número. Tráigame agua, bichos. Ya no aguanto la sed. ¿Sexo? Es obvio. Es obvio el sexo. Obviamente. ¿Verdad? Obviamente, ok. Sí, masculino. Sí. Ahí solo marca masculino, femenino. Y vamos al departamento de residencia. Aquí el departamento de residencia... Aquí les aparecen, ahí eligen el departamento correcto. En mi caso yo tendría que elegir Morazán, pero ahí el departamento que ustedes, en el que ustedes viven, ¿verdad? Municipio. Sorry, teacher, por ahí no, no, no hay problema. En municipio. Es que dígame yo. Chat, dime, teacher. Yo. Ok. Vamos. El que lo ahorita dice, estamos indecisos. My y que en algunos formularios aparece femenino, masculino y no definido. Bueno, ahí es muy personal, ¿verdad? Pero no, lo siento, pero no hay. Bromeando. Lo siento, pero no hay neutro. Ok, vamos entonces a la empresa donde trabaja. Ahí, eso es importante, empresa donde trabaja. Vaya, escuchen.
en esto de la empresa donde trabaja, es indispensable que escriban realmente, como por ejemplo, imagínense en inglés corporativo. Digamos que yo podría fácilmente escribir inglés corporativo, pero hay un nombre social en sí. Y en sí aparece como Reagan International S.A.D.C.B. Entonces, Simán, por ejemplo, creo que no es Simán, sino que tiene su nombre, me imagino. Así que es importante que escriban el nombre como es. La razón social. La razón social, exactamente. Eso, eso. Muchas gracias. La razón social de la empresa. ¿Qué? Me imagino que se las, eso lo tienen ustedes, ¿verdad? Para copiar y pegar. No está, no se lo tienen en el correo. ¿En el correo que les mandaron? Creo que aparece. Ahí aparece, solo de copiar y pegar. Voy a ver, teacher, porque no. Vayan al correo. Ahorita, pues. ¿Y les aparece? Ah, sí, a mí okay. Sí me aparece. Vaya, entonces solo copiemos y peguemos para que no estemos ahí del correo que les mandaron. Solo copiemos y peguemos. Okay. Estamos en el número 8, empresa donde trabaja. Y si ya la de... ¿Perdón? Ok. No. ¿Estamos todos hasta ahí? ¿Estamos bien todos hasta ahí? Sí, teacher. Ahorita estoy terminando de pegar. Ya lo pegué. Ok, perfecto. Ya. ¿Los demás? No, todos... teacher, no he podido entrar todavía. No ingresa. Jacqueline. No carga el internet. No puedo. Ok, Jacqueline, pero es importante al menos que vaya viendo los pasos ahorita. Si no le carga el internet, entonces enfóquense en ver los pasos mejor para que después no le cueste. Para que después no le cueste hacerlo, ¿ok? Si no le abre la encuesta. Muy bien, vamos entonces okay. Al número 9. Nombre del proveedor con el que se capacitó. Aquí, ojo, no me van a poner Academia Europea o Academia Internacional, no. Se van a ir a inglés corporativo, y ahí aparece inglés corporativo Regal International SADCB, ¿ok? Ese es el que van a ir a elegir entre los centros de capacitación que están ahí, ¿ok? ¿Estamos ready? ¿Estamos listos? Sí, teacher. Ok, vamos al nombre del curso. El nombre del curso igual aparece en lo que mandaron ahí al WhatsApp, ¿ok? En lo que mandaron al WhatsApp aparece el nombre del curso, que es prácticamente inglés principiante módulo 2. Ahorita se lo voy a copiar y pegar en el WhatsApp para que lo tengan, ¿ok? Inglés principiante módulo 2. Ahí se los mando ahorita al WhatsApp. Inglés principiante módulo 2. Ahí se los envía al WhatsApp en ese momento. Eso lo damos. Ajá, ese lo vamos a pegar. Copiar y pegar, exactamente, don Nelson. Copiar y pegar en el nombre del curso, ¿eh? Acá, va ahí, copio, pego, inglés principiante, módulo 2. Vaya, luego en lo siguiente, Cindy, ya no me voy a meter yo ahí, ¿ok? Lo siguiente ya es personal. Valore los siguientes aspectos relativos al curso y ahí lee los criterios que están ahí. ¿Cómo considera el tiempo empleado para desarrollar el curso? Insuficiente, deficiente, aceptable, bueno, excelente. ¿Qué opina del contenido y estructura del curso? Ok. Ahí entonces completan ustedes esa parte, ¿verdad? Cuando estén listos me dicen para que pasemos al criterio número 12. Ready, teacher. Ready. Muy bien, los demás están listos. Yo creo que algunos hasta ya la terminaron, se me adelantaron. It's okay. Siempre y cuando esté bien hecho, it's okay. Muy bien, vamos al criterio número 12. ¿En qué fecha inició el curso? La fecha. Espérame, en la... que me he trabado. Ok, don. Que no fue 6 de abril. No, 12 de abril. Ahí manda la fecha. Solo eligen el calendario 12, ¿ok? 12 de abril
y ahí les tira la fecha automáticamente. Aquí, lo aquí solo lo buscamos ya. Sí, solo busquen el calendario, abril, 12 de abril. Ahí cambian el mes, porque está cuando lo abren les aparece en mayo. Estamos en mayo. Ajá, van atrás mayo, y les aparece abril. Y buscamos el 12. El 12 de abril, el 12 de abril, el 12, lunes. ¿Verdad? Correctamente. Y ahí automáticamente les tira la fecha. El mes, vea. Ahí les tira la fecha, sí, automáticamente. 12 del 4 dice 2021. Ajá, ahí, ahí no, no importa. Si ya hicieron clic en la fecha en el 12 de abril, no se preocupen. De ahí todo lo hace el sistema. Ahí ya les tira la fecha directamente, ¿ok? Solo hagan clic en el 12 de abril nada más. Y ahí les tira el, la fecha. Fecha de finalización, ¿qué fecha es hoy? 8, ¿verdad? No sé, 8. 7. 7. 7. 7 es hoy. Yes. Oh, perdón. Esa computadora tiene mala fecha. Disculpen, sí, tiene razón, es 7. Hacemos clic en 7 de mayo y automáticamente nos tira la fecha, ¿ok? 7. 7 de mayo, así es. Y automáticamente les va a tirar. Automáticamente les va a dar la fecha, ¿ok? ¿Estamos hasta ahí? ¿Estamos listos? Yes. Yes. Vamos al, al criterio número 14, a la pregunta número 14. ¿Cuál es su nivel de satisfacción después de completar el curso? Y ahí ustedes, satisfecho o insatisfecho, ahí le, le hacen, le marcan ustedes, ¿verdad? En el número 14. Luego les aparece en el 15, mencione qué otros cursos son de su interés. Ahí ustedes marcan, puede ser, ¿qué? Panificación, mecánica, no sé, algún otro curso que sea de su interés que puede ser impartido por Insaforo. Pintura. Ahí ustedes escriben, ¿verdad? Si hay alguno o dos cursos de su interés. Y algún comentario que ustedes tengan lo pueden postear ahí en el criterio número 16, ¿ok? Ojo, antes de enviar, revisen que la información esté bien antes de enviar. Cuando hagan clic en enviar, no se vayan a salir, por favor. Recuerden que hacen clic en enviar y les va a aparecer... ¿Y la 16, teacher? Hagan, puede ser un comentario del curso en general, eso es personal, Nelson. Es personal. Si no se hace, no hay problema. No, no. Hay que hacerlo siempre. No, ese no es obligatorio. Ese, no es, ese criterio no es obligatorio. Vale. Yo creo que tengo problemas en la primera, teacher, porque la primera no la pude copiar. La primera era el, la orden del de inicio. Ajá. Escribo ahí la mandé. Completo de la orden de inicio. Ahí la mandé al grupo de WhatsApp, Nelson. Es que el problema es que por copiarla me salí y perdí toda la información, tuve que volver a hacer. Vaya. Y si me salgo de la encuesta para WhatsApp, al menos que me caiga un mensaje ahorita en WhatsApp, me puedo meter a WhatsApp, pero si me salgo para WhatsApp ahorita, pierdo la. Vaya. Entonces lo voy a enviar al grupo otra vez ahorita para que entre ay, y una. Ay, gracias, okay. Teacher. Ok. Ese sería lo último ya. Ok, ahorita lo mando al grupo, ahorita va a caer. Okay. Ahí va. Ahorita envía el número de orden. Ok. ¿Listo? Vamos a ver, ya me está cargando. Veo que 4 ya enviaron una captura. Muy bien, importante, ¿verdad? Sí, que cuando terminen y le hagan clic en enviar, les va a aparecer, así como estoy aquí ahorita, estoy en el grupo de WhatsApp, así como lo que le mandó ya Ana Beatriz y, bueno, varios lo mandaron ya, ¿verdad? Entonces, háganle captura y lo mandan la captura al grupo con su nombre completo, ¿ok? Hagan una captura de pantalla, así como está aquí, como lo ha enviado, ¿quién? Ana Beatriz. Captura ya cuando esté enviado, cuando les aparezca este mensajito y su nombre. Se lo he entrecortado, tiche. Le hacen captura cuando terminen. Nelson, ahora sí se escucha. Primero lo enviamos. Correctamente, enviar y después de enviar sí, les va a aparecer. Sí, cortado. Ajá. Primero enviar, Nelson. Y luego les aparece este mensajito que dice, okay. Gracias, la respuesta se ha enviado. Le hacen captura y lo mandan al grupo de WhatsApp con su nombre completo. ¿Ok? Ok. Ok, perfecto. Sure. ¿Sí? Voy a tener que salirme de la clase. Dice que ando un poco mal de salud. Pues ahorita no me siento muy bien. Entiendo. It's okay. Uh-huh. It's okay. Sí, voy a salir. Te he estado notando que estás un poquito mal. Si te podrías quedar de oyente, sería magnífico, Abigail, al menos. Aunque no tengas participación. ¿Ok? Por favor. Lo que pasa es que
Ando migraña. Ah, ok, entiendo. It's okay. Por la 11 no me la agarra, teacher, me dice. Thank you. It's okay. Dígame, Nelson. Dime, Nelson. En la, me dice cuando le mando a enviar que no he completado la 11. Falta uno, entonces. El 11 es, pero... vamos a ver. Ajá, el 11 es. Ajá, valore los siguientes aspectos. Hay que marcar. Ya marque uno. Ah, pero hay que marcar los tres, son tres criterios. ¿Cómo considera el tiempo empleado? Y ahí marca. Ah, ¿qué opina del contenido y estructura? No y marca. ¿Qué opina es de las cierto, opciones? Cierto, y marca. Yes. Eso es lo que no he hecho, ok. Ok, hay que marcar ahí entonces. Del tercero lo tenemos que hacer solo, prof. Siempre. Pobre sí. Paola Iglesias va a reírse de tanto de este... No nos ponemos serios, qué barbaridad, Jocelyn. Ahora sí, dice. Casi me ahogo, Loita. Okay. Gracias. Dice. Con la risa. Ok, Nelson, entonces adelante hay que hacer la captura, mandar al grupo de WhatsApp con el nombre completo, ¿ok? Ok. Ok, perfecto. Creo que solo Nelson, ya, los demás ya lo hicieron. Ah, ya terminé, sí. Sí, bueno, excepto Jacqueline Lisette, que dijo que estaba teniendo problemas. Jacqueline García. ¿Pudo Jacqueline? Jacqueline, hello. Creo que se nos ha levantado Jacqueline. Ok, muy bien. ¿Todos lo hicimos ya entonces? Joana, aquí está. Juan Carlos. Muy bien. Edgar Alexander, Jacqueline Gloribel, Saraí, Néstor. I'm here, teacher. Estoy tratando de terminar. Ah, ok, perfecto. Perfecto, Jacqueline. Muy bien. Apúrese. Teacher, yo le dije a Wendy, pero nada. No, ok. Solo en visto. Cállese, Juan. Sí, sí, se dijo, pero igual no se conectaron esas chicas, ¿verdad? Ok. So, thank you, Eunice. Thank you very much. Ok, estamos entonces, solo nos falta Jacqueline, Lisette y Don Nelson. No sé si ya lo pudo hacer. Ahorita ya pudo la hablar. Manda, ahorita la manda. Ok, perfect. Thank you very much. Gracias. María Elena acaba de enviar ahorita. Thank you very much. Ya cayó la mía. Ok. Ahorita va a caer, me imagino. Sí, Loida, respecto a lo que decía, que ya en el tercer módulo tendrían que hacerlo solitos. La idea es que por protocolo siempre deben hacerlo con el facilitador. Siempre se sigue de esa manera. So I'm sorry about that. No, estoy bromeando, profe. I know, yo lo sé. I know you are kidding. Es que muchos nos reímos por eso. You are a payasito, ¿verdad? Ok. Imagino cómo eran cuando estaban estudiando. Igualita era. No change. Ok, very good. Bueno, creo que estamos, ¿verdad? Solo nos queda pendiente Jacqueline, entonces. Ok, muchas gracias, entonces. Thank you very much. Thank you very much. Vamos a ver si ya cayó la de Don Nelson. Let's see if we have Nelson's. Amber. Sí, ok, ya está. It's done. Yeah. Ok, muy bien. Oh, my God. Okay, so thank you very much for helping with this questionnaire. I appreciate your help, Loida. Are you going to say something? I can see you turn on the microphone, no? No, no. Okay, very good. So so let's go back to the class then. Regresemos a la clase entonces. Let's go back to the class, all right? So what were you doing? You were presenting the conversation, right? And Loida and... Loida, who is your pair? Loida, who is your pair, Eunice? Who was your pair? I present with Loida, yeah. Ah, Oscar. Oscar. Yes. Okay, you presented with Loida. Okay, so you presented. Who else presented? ¿Quién más presentó?
I think it was Sara. Con Hazel. Hazel, right? Sarah and Hazel con Jocelyn. And Jocelyn, okay, thank you very much. So let's listen to other pairs. So let's listen to Ana Beatriz. Are you ready? Teacher. Yeah. Me confirma, ahorita lo acabo de enviar. Okay, ahorita reviso, let me check. Let me check quickly. ¿Taller Línea Blanca? Yes. Okay, ya está. It's done. El nombre completo, por favor, porque ahí aparece Taller Línea Blanca. Nombre completo con la captura. Please. Yo le puse todo el nombre. Todo el nombre completo. Ya. Eso me refiero, que al mandar la captura se tiene que escribir el nombre completo y no ha caído el nombre completo, solo la captura. ¿Puedo escribir sobre esa al enviarla? No ha enviado nadie ya ahorita, no creo que manden otro mensaje. Aunque ahorita está cargando, vaya, ok, ahorita le coloco yo solo el nombre completo. Ok, please, por favor. Sí, la imagen ya cayó. Okay, so I said Ana Beatriz, right? So Ana Beatriz, who is your pair? Jacqueline, Gloribel. Okay, go ahead, adelante. We listen to you, girls. Listo, teacher. All right, thank you, gracias. Thank you, Jacqueline. Solo Jacqueline faltaba entonces, ¿verdad? Con la encuesta. Okay, thank you, Jacqueline. Thank you very much. So Ana Beatriz and Gloribel. Adelante, go ahead. Okay, Gloribel. Thank you for calling the IT department. Hello, my name is Beatriz Campos. I am new and finally I complete about the doors and projector. I am sorry to hear that. Please describe the problem. I was is a door and funny noise and with a loud bang and door closing from and helps. And project is a don't knock on, don't on friends, and don't project imagine. Let me send someone with a complaint form. We can send a maintenance person and new projector. Thank you, Gloribel. You're welcome. Nice. Now switch, please. Okay. Thank you, Jufal, calling IET department. Hello, my name is Jacqueline Rivas, and I need to file a complaint about my computer and coffee maker. I'm sorry to hear that. Please describe the problems. A computer, it was, it turned on, have a virus, and sometimes frozen screen. The coffee maker, we ran out of coffee. The power cable is lost. Coffee filter is lost. Let me send someone a complaint for you can send tech supports, write notes, and follow on the person in chat. Thank you. You are welcome. All right, excellent. Thank you very much, Ana Beatriz and Gloribel. Thank you for your participation. I appreciate that. Now let's listen to Mauricio. Who is your pair? María Elena. Okay. Nifert, oh, you. Oh, sorry. Thank you.
for calling the IT department. Hello, my name is Maria Peñate, and I need to file a complaint about my coffee maker. I'm sorry to have that. Please describe the problem. My coffee maker ran out. Terminó. Si gusta, repito porque se me quedó un rato sin audio. La... My coffee maker ran out of coffee. Let me see someone with a complaint form. We can send a new coffee maker in no time. Thank you. You're welcome. Switch, now switch, ahora cambien, now switch, please. I mean, thank you for calling the IT department. Need to file complaint about my projector. I'm sorry to hear that. Please describe the problem. As it's frozen and doesn't reflect the image. Let me see someone with complaint form. We can send a new projector in no time. Thank you. You're welcome. Okay, thank you very much, Mauricio and Maria. Thank you for your participation. Thank you, and the others, thank you too. I'm sorry I had forgotten about the break. Lo siento, había olvidado el receso, okay? I'm sorry about that, y siempre lo tomamos, ¿verdad? I know it, that's important, okay? So let's take, I know it's late, but I know that you have some needs, okay? So let's take 2 minutes right now. Tomemos 2 minutos y luego seguimos con otras participaciones, ¿so? Hoy let's take 2 minutes. No, two. 2 minutes, sorry. Okay, let's take 2 minutes. Tomemos 2 minutos. Two. Después de lo que nos le robamos en la escuela, está 1 minuto. Yes, totally, Loida Eunice. I'm so sorry, teacher. No, it's okay. Don't worry. It's okay. All right, 5 seconds, 5 segundos, 5 seconds. So please, let's come back. Regresemos quickly. Let's come back quickly. So the 2 minutes are over. Se terminaron los 2 minutos. So please, let's come back.
All right, so for this next part, let's come back, please, everyone. ¿Se tomaron en serio los 4 minutos? No. Ah, okay. All right. Se lo agarró y no volvió, man. Ah, yeah, Jocelyn. Fue la que los propuso, right? Okay, very good. So please. Yo fui la revolucionaria, teacher. Yeah, I can see that. All right, just don't forget. Siempre no olviden porque veo que varios han apagado su cámara, okay? No olviden tener su cámara siempre encendida. Siempre hago el recordatorio. That's important. Please. Okay. So let's listen to other participations. So let's listen to dos participaciones más. Two more participations, okay? So let's see. Edgar, you were a listener, right? Solo estuviste de oyente. Yes. Okay, yes. So Juan Carlos. Who is Juan Carlos' classmate? ¿Quién está con Juan Carlos? Who is with Juan Carlos? Nelson Gavarrete. Nelson, all right. So Nelson, are you ready? Okay, yes. Yes. Okay. Okay. Okay, inicio ahí, Juan Carlos. Inicie. Pero que suene el teléfono. Ring, ring. Thank you for calling the department. Hello, my name is Juan Carlos, and I need to file a complaint about my smart TV. Ah, I am sorry to hear that. Please describe the problem. It doesn't turn on. Let me send someone with a complaint for perdón, ya me confundí. Sí, let me send someone with a complaint for we can send a new smart TV. Thanks, dude. In no time. Thank you, Mr. Gavarrete. Switch, cambien. Switch, please. Okay. All right. Okay. Sorry, switch. Okay. Thank you for calling the tech department. Le faltó el ring, ring. Hello, my name is Nelson Gavarrete. I need to fill a complaint about my TV. I'm sorry to hear that. Please describe the problem. My TV, the cable signal was lost in the TV, and it does not hit any channel. It just makes a noise. Let me send someone with a complaint form. We can send a new TV in no time. Thank you. You are welcome. Okay, thank you very much for your participation, Nelson and Juan Carlos. All right, so do we have someone else who didn't participate? ¿Quién no nos ha participado? Néstor, right? Hello. Hello, Néstor. Did you participate with the conversation? No, Abigail. Pero se salió Abigail. Dijo que se sentía mal. Okay. So then the rest, everybody did it, right? Los demás todos lo hicieron ya. Everybody did it, I think. All right, so thank you for your participation. So please give yourselves thumbs up. Dense ustedes thumbs up, okay? You did great. So excellent work, great work. Buen trabajo, great work. All right, so the idea of this activity is that you, not me, you, that you are capable of reporting problems and that you are capable of attending problems, okay? So that's the idea of this part of the
of this part of the class. Okay, so now let's go to the other part of the class. So listen, in this other part of the class, we have two questions, okay? So basically question number one is, do you ever make requests? Do you know what is request? ¿Qué es request? Solicitud. Solicitud. All right. So the question is solicitud. Solicitudes, because it's plural. All right. So the question is, do you ever make requests? You say, yes, I do or no, I don't. Yes, I do or no, I don't. If so, yes, si lo hacen, if so, si lo hacen, if so, what kind of requests do you make? ¿Qué clase de solicitudes hacen? What kind of requests do you make? So think for a moment. Piensa en un momento. Think for a moment, please. And then you answer the question. Think about the answers. Piensa en la respuesta. Verbal and write. You don't have to write. No tienen que escribir. Si tienen la respuesta en su mente, no problem. It's okay. You don't have to write. No, but si son solicitudes que escribimos o solo decimos. Ah, no. The ones we say, las que decimos. The ones we say. All right? Like, for example, ¿podría ayudarme con esto, por favor? So it's a request. In Spanish, right? I'm saying it in Spanish. But you need to write the request in English, okay? Or, ¿puede ayudarme? Is a request, right? Ready? ¿Listos? Are you ready? Only maybe one or two requests, okay? No more than that. Solo una o dos. One or two maybe. Are you ready? ¿Están listos? Yes. Okay, let's see Oscar Arnulfo. Okay, Oscar Arnulfo, do you ever, the first question, do you ever make requests? Yes, I do. What kind of requests do you make? In my daughter, make a clean, make a homework. Okay. All right, so it's like, do homework, clean the house. Yeah, these are the requests you make. Okay, thank you very much, Oscar. Juan Carlos, do you ever make requests? No, I don't. Really? Never? In your work? En tu trabajo? In your work? That word is order. Ah, okay. All right. All right. Thank you very much, Juan Carlos. Okay, let's see. Nestor, do you ever make requests? Yes, I do. Okay, what kind of requests do you make? Hi, Nessar. Make a cafeteria and for the dinner, the oh, we don't hear you well. Creo que hay problema de conexión. I think you have connection problems. Okay, so, Nestor, can you repeat one at least? One request you make? Hello? Hello? Hello, we hear you. Yeah. Repeat one Hello? Request. Yeah, repeat one request, please. Okay, I make... for cafeteria. Okay, yeah, make and for and make the for cleaning. Okay, the cleaning. All right, so do the cleaning. All right, is one.
and make coffee, I think, right? Is the other. Can you please make coffee? Yes. Because we don't hear you well, porque no se escucha muy bien. A veces hay solicitudes para lo de cafetería. Okay, all right. Ah, for the cafeteria. Okay, so it's like asking for... Okay, it's like asking for food, yeah, for example. Okay, okay, yeah, it's true. Yeah. Okay, thank you very much, Nestor. Okay, let's listen to one more. Una participación más. Okay, María. María Elena. I hear. All right, so do you ever call, do you ever make requests? Yeah, every day. Every day. What kind of requests do you make? My child's call you, please be quiet 1 minute, please. Oh my god. All right. Any other? Otra? Any other? Other. Can you open the door for me, please? Okay, very good. Just that? Solo esas? Just that? To my mom. To your mom. What kind of... Okay, go ahead. Have me a cup coffee, please, mommy. All right, yeah. Could you give me a cup of coffee? All right. Okay, thank you very much, Maria. So as you can see, now this is important, listen. As you can see, when you make a request, cuando hacemos una solicitud, when we make a request, we can use, podemos usar, we can use, for example, let me check here. We can use could. All right, we can use could. Podemos usar could. Could you help me, please? Could you bring me coffee, please? ¿Podrías traerme café? Could you bring me coffee? So, could again. Aquí tenemos el could otra vez. Could you tell me the model? Okay, so it's a request. Es una solicitud. We use can. También usamos el can. Can you hold on a second, please? Usamos el could. Could you tell me what I need to do next? ¿Podrías decirme qué necesito hacer después? Okay, could, all right. So the question for you is, la pregunta para ustedes es, what is the difference between could and can for requests? Para las solicitudes, ¿cuál es la diferencia entre could y can? Any idea, alguna idea? Could puede ser más formal. Exactly. ¿En can? Es como para solicitarle a un amigo, por ejemplo. Exactly. So that's the difference. Thank you very much. Okay, esa es la diferencia. Could is more formal. El could es más formal. Is formal. And can is more informal. Es más informal. Okay? Very good. So when I say, cuando yo digo entonces, when I say, let me erase this. Solo voy a borrar esto. So when I say, could you help me please? So it's formal. Es formal. Pero si yo digo, can you hold on a second? It's informal. Es informal. Okay? So please, now take a moment. Tomen un pequeño espacio. Okay? Take a little space and read the conversation. Lean la conversación. Read the conversation for a moment, please. Like for 2 or 3 minutes. Por 2 o 3 minutos. Read the conversation. I have a question. What is your question, Loida? What is the difference between could and would you? Would, Could and? Would. And would. So what do you remember about would? ¿Qué recuerdan del would cuando lo estudiamos? Ya lo estudiamos, ¿verdad? Podrías igual, podrías. A Elía, Elía, decíamos que era Elía. Ah, que era una. ¿Era una? Como una metáfora, ¿no? Ya, yeah, dijimos que podría ser para solicitud, ¿ok? Y también podría ser para una oferta, ¿ok? Para ofrecer algo, to offer something. Esos eran los dos usos que teníamos. For example, when I say, cuando yo digo, okay, I would like to speak to the manager. Es una request, ¿ok? I would like to speak to the manager. Pero si yo digo, would you like to drink coffee? Es una offer, no es una request, ¿ok? En preguntas, in questions. Es lo que estudiamos la clase anterior, me parece, Orlando.
o anteayer creo que fue, no recuerdo muy bien, I don't remember well. Teacher. Yes, Amber. Y en el caso de cuando alguien pregunta si se puede ayudar, se tendría que usar el call. O se puede hacer, por ejemplo, yo le digo, I can help you. But that's, you mean for the answer, para la respuesta o? No, para la pregunta, I can help you. No, no, you say, can I help you? Can I help you? Yes, but it's informal, okay? Can I help you? But it's more informal. Okay, y para, y en el tema que sea formal, se usaría el cool. That's right. When it's more formal, when it's a formal context, cuando es un contexto más formal, I say could. Usamos el could. Could you help me, please? All right. So you are maybe referring to your manager. So you need to be respectful. Necesitan ser respetuosos o polite, corteses, okay? You need to be polite. Yeah, so you say, could you help me with this, please? All right. But if it's a colleague, si es un colega con el que tenemos confianza, hey, can you help me, please? All right. So it's more informal. Es más informal. No, pero la pregunta en sí era, teacher, si puedo ocupar Q para yo ofrecer la ayuda. No, 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 it doesn't sound good. No suena bien. It doesn't sound good. Could I help you? No, I don't think so. Okay, thank you. Okay, no problem. All right, so let's see. I guess everybody read the conversation, right? Now, please, I will pronounce it for you twice. Solo se la voy a pronunciar, una vez, once. I will pronounce the conversation once. So please listen carefully. Escuchemos cuidadosamente. Hello, this is Max from Tech Support. How can I help you? Hi, Max. My name is Joe. I work for Peeps.com. We received the new printer and I need help setting it up. Could you help me, please? No problem, Joe. Could you tell me the model? Let me check. Can you hold on a second, please? It's an Altipage MX30. Okay, first, make sure that the power cord is plugged in. Aquí, power cord, alguien me preguntaba ayer cómo se decía cable de energía. Podemos decir power cable y aquí también tenemos otra opción. Power cord, okay? Power cord. Good, let's continue, continuemos. Okay, first make sure that the power cord is plugged in. All right, it is. Could you tell me what I need to do next, please? Second, check that the installation CD is in the tray. And third, once the menu appears on the screen, click on complete install. All right? Now let's repeat. Ahora repitamos. Now let's repeat together, please. Hello, this is Max from Tech Support. How can I help you? Hi, Max. My name is Joe. I work for Peeps.com. We received a new printer and I need help setting it up. En esta parte de acá, in this part, the pronunciation is setting it up, setting it up, setting it up, setting it up, all right? Could you help me, please? No problem, Joe. Could you tell me the model? Let me check. Can you hold on a second, please? It's an Altipage MX30. Okay. First, make sure that the power cord is plugged in. All right, it is. Could you tell me what I need to do next, please?
Second, check that the installation CD is in the tray. And third, once the menu appears on the screen, click on complete install. Okay, let's listen to Juan Carlos and Oscar. Juan Carlos, you are Max, and Oscar, you are Joe. Hello, this is Max from Tech Support. How can I help you? Max, my name is Joe. I work for Tech.com. We received a new printer, and I need to start from setting. Could you help me, please? No problem, Joe. Could you tell me the model? Let me check. Can you hold on a second, please? Ooh. It's an Ultimate MX30. Okay, first, make sure that the power cord is plugged in. All righty. Could you tell me what I need to next, please? Second, check that the installation CD is in the tray. And third, once the menu appears on the screen, click on complete install. Thank you. The microphone. Oh, thank you very much. I'm sorry. Thank you very much. Okay, just one question. Any idea what is plugged in? ¿Qué es plugged in? Conectado. What is plugged in? Conectado. Conectado. Ok, this is important. Esto es conectado a la electricidad. No es para internet. It's not for internet connection, ok? It's a la electricidad. So that the power cord is plugged in. Plugged in is conectado a la electricidad. You don't say, for example, my internet is not plugged in. Eso no lo usamos para el internet, ok? For internet, you say connected. That's different. Es diferente. Ok, thank you very much, Juan Carlos and Oscar. Okay, everybody, thank you very much for connecting. Let me pass the attendance the last time. Solo les pasaré asistencia la última vez. Just don't forget that to make requests, para hacer peticiones o para hacer solicitudes, we use can and could. Could is formal and can is informal. You say, could you help me clean the house, please? And you say, please, y decimos please, para ser más corteses, okay? To be more polite. So you say, please. Or, could you repair the computer? Please. Okay? Could you bring me water? Please. Or, could you make coffee? Please. All right? So it's a polite request. Es una solicitud con cortesía. It's a polite request. But when it's a friend, cuando es un amigo, un colega de confianza, we say, hey, can you make coffee? Okay? So it's informal. Es informal. Or, hey, can you bring the laptop, right? Can you bring the laptop? Is informal, también es informal. All right, so thank you very much. And now let me pass attendance quickly. Les pasaré asistencia rápidamente, okay? Ana Abigail se desconectó, ¿verdad? Yes. Ana Beatriz. Present. Carlos David, Edgar. I'm here. No se desconecten aún, okay? Don't get disconnected yet. Amber. I'm here. Saraí. I'm here. Jacqueline Isette. Ya no se logró conectar Jacqueline, ¿verdad? Tenía problemas, creo. Ok, Juan Carlos. I'm still here. Oh, you're still here. A little sleepy, but you're still here. And tired. Ok, let's see. Eunice. I'm here. All right, Eunice. Thank you. María Elena. I'm here. Mauricio. Present. Nelson. I am sleeping. Oh, yes. I know you are tired. Nestor. I'm here. All right. Oscar. Are you still there, Oscar? Se acaba de salir, profe. Se salió Oscar. Okay. Ahorita se acaba de salir. Wendy. Jacqueline Gloribel, sorry. Present. Jocelyn Joanna.
Jocelyn Joana. I'm here. Okay. Ya se fue de la tutoría, dije. En Yesenia Marisol. Okay, muy bien. Okay, very good. Muy bien, antes de salirme, bueno, antes de que ustedes se salgan, porque yo todavía no me salgo, me quedo con Jocelyn, okay? Listen, solo agradecerles por estar siempre pendientes de este módulo, a los que se conectaron al 100, felicidades. A los que se conectaron más del 80, también felicidades, ¿verdad? Y recuerden que aún tienen, si no han completado la plataforma, ahorita ya debe estar lista, ¿ok? Si por A o B motivo se les escapó un ejercicio, vayan a revisar ahorita en lo que yo estoy en la tutoría. Aunque ya andan cansados el viernes, pero sí es necesario que dejen la plataforma completa, por favor, please, ¿ok? Así que espero verles el otro módulo, el módulo 3. Ya avanzamos prácticamente muchísimo. Así que muchas gracias por estar siempre participando. Yo agradezco mucho eso. Y con la ayuda de Dios, le veré el otro módulo a todos, ¿ok? So, thank you for connecting and good night. Buenas noches. Good night. Bye-bye. Bye-bye. Adiós, Hazel. Un gusto, compañerita. Ay, vaya a dormir, hombre. Good night. Good night. Good night. Bye. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. You too. Okay, Jocelyn. I'm sorry, but you can go to sleep yet. It's not your time for sleeping. It's your time for the private session. I'm sorry for you. All right. Okay, Jocelyn, this space is for you, okay? So, I just listen to you. Okay, teacher. Bueno, a mí lo que me cuesta en sí es el presente continuo. Porque con tantas reglas, vea, que tiene. Entonces, sí me cuesta bastante. Por ejemplo, hacer oraciones en el presente continuo se me dificulta bastante. Ok, ¿es acerca de las reglas o acerca del uso? Solo para ambas, estar seguros. De las ambas dos cosas. Ok, ¿qué prefieres primero, las reglas o el uso? Uh-huh. What do you prefer? ¿Qué prefieres en qué prefieres que te explique un poco primero? Las reglas. Las reglas, ok. Uh-huh. Básicamente, cuando hablamos de reglas, voy a dejar aquí la cámara encendida. Ok, básicamente cuando hablamos de reglas, estamos hablando de usar ¿qué? Por ejemplo, que con el I uso el am. ING. Ah, ok, ok. Que con el he, con el she, and it, uso el verbo is. Ok. Is. Mm. Estos son los verbos auxiliares. Estos son verbos auxiliares. Ok. So that's important. Uh-huh. I say I am, sí. O podría usar la forma corta, que sería I'm. O aquí igual, podría usar la apóstrofe y la S. He's, she's, or it's, la forma corta, ¿ok? Para los demás, we, you, y they, and they, uso are. So that's important. Uso el verbo auxiliar are. O podría usar la forma corta, que uh-huh sería esta, ¿ok? Yeah, we're, you're, y they're, uh-huh, ¿ok? Yeah, so this is the first step. Ese es el primer paso, ¿ok? Muy bien. Luego, hablemos del ING. Okay. Let's speak about the ING, ¿ok? Okay. ¿Cómo hago o qué reglas aplico para okay el ING? Solo son dos reglas nada más. La regla es, la primera, bueno, okay, hay una regla general y dos reglas, ¿ok? La regla general es que les pongo okay ING a la mayoría de verbos para convertirlos en gerundio, ¿ok? Por ejemplo, el verbo read, el verbo leer, el verbo read, para hacerlo en gerundio, solo le pongo la ING. Y digo reading. Uh-huh. Esa es la regla general que le pongo. Leer, vea. Reading, leyendo sería ya. Ya con la ING sería leyendo, in this uh-huh case. Ok, very good, muy bien. Eso es respecto a la regla general. Okay. Ahora bien, hay otra regla. There's another rule, hay otra regla. La otra regla dice que si termina en consonant, en una consonante más una letra Y, el verbo, le voy a quitar la Y y le voy a poner ING.
For example, por ejemplo, si tengo el verbo study, termina en consonante más una Y, right? ¿Sí? Uh-huh. Ok, ¿qué voy a hacer entonces? Sí. What will I do? Le voy a poner ING ya cuando lo pase a ING, perdón, le voy a quitar la Y y le voy a poner una I latina y voy a decir studying. Oh, perdón, perdón, sí. Perdón, Jocelyn, aquí te estoy confundiendo, disculpa. Oh my God. Uh-huh. No, esta regla no aplica entonces, solo le ponemos ING. Lo recuerdo, disculpa que te estaba confundiendo ya. I was confusing you, ¿ok? Aunque uh-huh. termina en D más una consonante, okay. Otra, si termina en Y siempre le ponemos ING, ¿ok? ING. Ahí tenemos otro caso de un verbo que termina con Y, por ejemplo, el verbo play. Solo le pongo ING, playing, ¿ok? En el verbo que no siente... se le pone como estudies. No, pero como es como IES. No, es que eso es para el presente simple. Para el presente continuo, por eso estaba confundiéndome ahorita. Para, para el presente continuo solo se le pone ING a esos verbos. En el presente simple sí, ¿verdad? Okay. Que le poníamos studies, por ejemplo, le quitábamos la Y y le poníamos I latina. Y decíamos studies. Eso es el presente simple para tercera persona, ¿ok? That's a different rule. En la regla entonces que vamos a aplicar en el presente continuo es cuando un verbo tenga consonante, vocal, consonante, consonante, vocal, consonante. ¿Qué vamos a hacer? Uh-huh. Le vamos a duplicar la última consonante y vamos a decir getting. Le vamos a duplicar la última consonante, ¿ok? Aquí sí está esa regla. Consonante, vocal y consonante. Consonante, exactamente. Tenemos otro verbo, por ejemplo, el verbo fit, que significa ajustar. Ah, mira, voy a poner otro color para identificarlos. Consonante. ¿Qué significa getting, teacher? Yeah, getting es obteniendo o consiguiendo. Obteniendo. ¿Y el otro? Fit es ajustar. Fit. Ajustar. Ajustar. Ajustar correctamente. De ajuste. Ajá, correctamente. Muy bien. Vaya, si tengo consonante, vocal, consonante, le duplico la última consonante y digo fitting, in this case, fitting. Básicamente esa regla. Correctamente. Ajá, la doble consonante y la ING. Vaya, ahora bien, veamos la fórmula. Veamos la fórmula para el presente continuo. Ok, la fórmula para el presente continuo es la siguiente. Primero tenemos el sujeto, subject. Ajá. Luego tenemos el verbo to be, que podría ser am, is, o podría ser are. O are, depende del pronombre, ¿ok? ¿Qué tenemos después? El verbo principal, el verb, ¿con qué? Con ing. Luego tenemos un complemento, a complement, que puede ser cualquier complemento. Y finalmente, tenemos una expresión de tiempo, o a time expression, ¿ok? A time. O sea, que también lleva expresión de tiempo, teacher. Por supuesto, porque eso es lo que me dice en qué tiempo estoy hablando. Pues si recuerdas, el presente continuo puede ser para... Ah, sí. Para acciones en el momento. Next para... weekend. Exactamente, right exactly. Now. Ajá, exactly. Uh-huh. So, en general, esa es la estructura para el presente, perdón, I'm sorry. Esta es la estructura para el presente continuo. Now let's see one example. Veamos un ejemplo. Uh-huh. Imagínense que digo chi. Oh, voy a usar otro color mejor para que se vea el ejemplo diferente. Imagine I say, let me use a different color. Déjame usar un color diferente, chi. Uh-huh. Voy a usar is, right? Por regla, uh-huh. She is visiting, por ejemplo. She's visiting, el complemento sería her mom, su mamá, a su mamá. Uh-huh. She's visiting her mom, voy a usar now, porque no tengo mucho espacio. Now significa ahorita, en este momento, ahora. She's visiting her mom now. Ella está visitando a su mamá. N-O-W. Exactamente. Ajá, uh-huh. Ella está visitando a su mamá ahorita. O puedo decir right now, uh-huh. O in this moment, ¿ok? Uh-huh. Esta oración aquí es para algo que está haciendo en el momento, ¿ok? Something in the moment. Pero dijimos que el presente continuo también puede ser con un propósito futuro. ¿Cuál va a ser la diferencia? La time expression, la expresión de tiempo.
Okay, that's the difference. Okay. For example, pero por ejemplo, ahí todo lo demás no le cambia. It's the same. Podría decir, she's visiting her mom next week. Next week, solo cambia eso, exactamente, a eso me refiero. That's what I'm talking about. Now listen, they, for example, they, I will use they, voy a usar they en este ejemplo. They are, for example, they are going. They are going to work. Ellos van a ir a trabajar. Porque voy a usar una expresión diferente. I will say tomorrow. For example, oh my God. Dios mío. Tomorrow. They are going to work tomorrow. Ellos van a ir a trabajar mañana. Okay, they are going to work tomorrow. Y estoy hablando en futuro. Yes? Futuro. O sea que el presente continuo es solo para en el momento y para futuro. No okay, podemos usarlo on. Para Vaya. El pasado. Vaya. No. Es solo para futuro o en el momento o voy al otro. Puede ser también para acciones que no son permanentes o temporales, dijimos, acciones temporales. Ajá. Pero para eso uso la expresión these days o at the moment, estos días. Por ejemplo, ¿qué estás haciendo tú estos días? Estás estudiando inglés, ¿verdad? Estos inglés, días. Es una acción que no es permanente, es temporal. It's temporary, ¿ok? Podría decir entonces, déjame usar otro color aquí para el otro ejemplo, para diferenciarlo. Podría decir, I am starting, I am starting English. Y aquí diría, these days. Estoy estudiando inglés estos días, these days. I am studying English these days. Ah, como digo estos días, es una acción temporal. It's a temporary activity, okay? Son los tres propósitos del presente continuo. The three purposes of the present continuous, okay? En el momento, en futuro y para... Acciones temporales. Acciones temporales. Exactly, temporary situations. That's right. Okay. ¿Puedo desaparecer la pantalla? Sí, ya lo copié. Okay, perfect. Okay, Jocelyn, ¿tenías dudas en otro, me parece, o solo en eso era? Sí, en eso. Y más que todo, también, no sé, a veces pienso, ¿verdad? Que en lo del vocabulario, me gustaría como aprender más vocabulario, pero a veces es porque, trabajo, la casa y todo eso. Pero no sé si usted o no se vea, nos puede dejar tareas de acerca de aprender un nuevo vocabulario o dejar... algo así. Así es como ejercer presión, teacher. Ajá, sí. Y así como que uno se preocupa más, sí, vea. Entiendo ese punto. Sí, de hecho, como es inglés para el trabajo, ¿verdad? Y la única tarea que dejamos realmente es la de la plataforma, ¿ok? Lo que podría hacer es sugerir como otros materiales donde tú puedes aprender vocabulario. Pero como exigir, creo que es bien complicado, ¿verdad? No, es bien complicado, por lo mismo que algunos a veces llegan, están con la familia, luego van el a la clase. Tiempo. El tiempo. Y eso es comprensible. Sí, por eso solo se deja lo de la plataforma. Lo que puedo hacer es sugerir algunos links, algunas aplicaciones, podría buscar algunas aplicaciones, pero eso sería más personal, más para ti. Porque en sí aquí en la plataforma no puedo usar materiales. Okay, entonces hagamos una cosa, me escribes un mensajito porque yo no tengo guardado tu número. Me escribes un mensajito, me dices soy Jocelyn y yo busco algunos materiales y te los comparto, ¿ok? Para vocabulario. Ok, teacher, me parece bien. Ok, me perfecto. Me parece bien entonces. Ok, perfecto. Ok. Ok, Jocelyn, I think... That's it, or do you have eso any other todo. Okay, thank you very much. No, por el momento, no. Okay, solamente muy bien. Sería eso. Okay, y thank espero you. Que nos veamos el próximo módulo. Así será, con ayuda de Dios. Primero Dios, teacher. Okay, all right. Jocelyn. Adiós, teacher. Bye-bye, good night. Good night. Good night.